Amigos, hora de anecdotario. Este me lo pidieron hace un par de semanas, pero ya está aquí. Ya sabes, cada miércoles seguramente llegará el anecdotario que tú quieras, porque siempre estoy apuntándolo y tomando nota de lo que tú quieres saber. Va a hablar, ya lo viste en el título, de El Escorpión al Volante con Emilio Osorio. Sí, un video que le fue bastante bien, pasó el millón de visitas en una semana. Un cuate que es muy querido, que yo siento que es muy querido, como que obviamente no somos ninguna monedita de oro nadie, pero yo siento que sí, a pesar de que él ha comentado un par de veces que han habido momentos de su vida en que lo han troleado, yo siento que sí es muy querido. Les quiero platicar un poquito en el contexto de dónde lo conozco, cómo se armó la entrevista, qué es lo que opino de él, etcétera, etcétera. La verdad es que ya estuviste a mi jefa, a mi madre, entonces... ¿Cuál jefa? New Yorka. No mames, que tú eres hijo de... Güey, te lo juro. Yo... Bueno, ¿para qué nos hacemos pendejos? ¿Eres mi papá, güey? Me lo tenía... Hijo mío, no mames. Hijo, tranquilo. Me fui, pero le dejé un souvenir a tu mamá. ¿Qué le dije? Y saliste tú, güey. ¡Ay, qué chingo! Todo comenzó hace algunos años. Yo creo que tal vez había visto a Emilio. Obviamente, pues no se va a acordar él, muy morrito. Cuando una vez que contratamos a su mamá, inclusive me ayudó con ese deal de Dana, mi esposa, contratando a su mamá para un comercial que estábamos haciendo. Y entonces fuimos a llevarle el contrato y nos recibió New York en su casa. Igual New York ni tampoco se acuerda, pero obviamente nos recibió así en un sábado, en la tarde, güey, ¿no? Ella, pues no arreglada como para salir en televisión, sino en un sabadito familiar donde ahí estaba Romina y estaba Emilio. Le estoy hablando de un ratote tipo 2010, más o menos, güey, ya un chingo. Y por ahí lo vi y dije, güey, qué cagado, ahí están los chavitos de New York, ¿qué irán a hacer de su vida? Y la primera vez que yo ubiqué a Emilio, que coincide justamente cuando en la entrevista lo platicamos, que fue uno de los primeros proyectos en el que él se pudo separar de la figura, de la gran sombra que era su papá y su mamá, que siempre se han dedicado al espectáculo, que son muy famosos, fue cuando estaba todo el tema de Aristemo, ¿no? Como todo el mundo estaba como muy emocionado con la pareja que estaba haciendo, una pareja que en televisión abiertamente gay, que era obviamente en esos momentos, pues la primera vez que se estaba dando a ese nivel de fanatismo, ¿no? Toda la gente estaba clavadísima con la historia y entonces empecé a saber pues que Emilio existía, y no solamente que Emilio, yo creo que me tardé un par de semanas en saber que era el mismo cuate que pues, lo había visto alguna vez y que era hijo de Juan Osorio y de New York. Y ya el primer, digamos, que contacto, que ni siquiera fue contacto directo, que tuve con Emilio fue cuando yo estuve en ¿Quién es la Máscara?, ese programa de televisión de Televisa en el que cantabas detrás de un personaje. Yo estuve como concursante y después estuve ahí como panelista ahí en Los Investigadores. Entonces interactué con Emilio, obviamente yo no sabía que era él, pero pues güey, el pinche chamaco canta cabrón, güey, entonces cantaba muy bien. Esto fue por ahí del 2020 más o menos, y ya pues no volví a tener contacto con él, no tenía ninguna referencia y no teníamos gente en común, no nos conocíamos. Y se revivió el interés de invitarlo justo cuando me mandan ese clip que ya les compartí en algún momento, en donde estaban hablando de mi trabajo varios integrantes de la Casa de los Famosos. Sí, he visto muchas entrevistas de él donde platica que él primero estuvo en la competencia en Azteca. Ajá. Y ahí estuvo dándole, y luego fue periodista, y luego tuvo su canal de YouTube. Fue todo. Luego estuvo en La Lata. Y entonces vi que varios de ellos, varias de las personas que estaban ahí en este reality, se estaban expresando de mí muy bien, güey. Entre ellos Emilio Osorio. Y dije, güey, qué padre, o sea, qué chido que se esté dando eso y que sin tener que hacerlo hayan hablado de mí. Y lo de menos es eso, pues está padre la anécdota y ya. Pero de repente se vuelve un fenómeno y empiezan a crecer cabroncísimo muchos, o todos, güey, prácticamente los que estuvieron ahí. Incluso yo en El Escorpión al Volante ahí con Emilio comento, güey, ¿no? Obviamente de forma más crítica y radical con el estilo que tiene Hater del Escorpión Dorado, pero que pues muchos de los que entraron no eran tan famosos. ¿Por qué no le sugieren a los productores que en la Casa de los Famosos pues metan a puros famosos? ¿Para ti? A ver, va, güey. ¿Para ti quién no es famoso? No, la mitad no eran famosos, por lo menos, güey. Y salieron muy famosos, güey. Salieron que tremendamente famosos. Yo creo que le benefició muchísimo a varias personas. Obviamente a Wendy, obviamente a Emilia, obviamente a Nicola, obviamente con segundos aires para Sergio Mayer, para Poncho de Nigris y para muchos más. No voy a hablar de todos porque ahorita se trata de hablar de Emilio. El punto es que una vez que lo iban a sacar, él duró prácticamente
prácticamente todo el programa, creo que pues lo sacaron 3 días antes. Y entonces, cuando pasó eso, dije, güey, pues de una vez, güey, vamos a invitarlo. Y le mandé mensaje y le dije, ¿qué onda, Emilio? ¿Cómo estás? Le lo mandé a través de Instagram y ya me lo contestó y como que me puso like y bien, güey, no sé qué, qué gusto, oye, felicidades, oye, ¿qué onda? Armamos un escorpión al volante, puta, me encantaría. O sea, ya, obviamente ya conocía el formato. Pues que se arme, órale, y te paso el teléfono con quien lo puedes coordinar, órale, sí, chingón. Y ya, se lo paso a mi gente y pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días. Yo así, con quien coordina a veces los invitados, ¿qué onda? ¿Qué te han dicho? No, pues nada, no me han contestado, como que me dejaron en visto. Obviamente, imagínense el nivel de chamba que se cargaron todos los de la Casa de los Famosos una vez que salieron. Todo mundo tenía ganas de platicar con ellos, hacer entrevistas, hacer programas, hacer campañas, hacer comerciales, hacer videoclips, hacer películas, hacer series, hacer realities y hacer cualquier cantidad de cosas. Estos cuates, pues, les llovieron ofertas por todas partes. Y entonces me decían, güey, aguanta, seguramente están en chinga. Además, todavía están los programas especiales, etcétera, etcétera. Órale, va. Y pasaban los días y no contestaban. Ya dije, no, güey, es que necesito, además me tenía que ir de viaje. Digo, necesito hacerlo ya, güey, porque además que quiero ser de los primeros, pues me voy a ir y entonces la agenda no va a dar. Y le volví a insistir a Emilio y chido, porque, o sea, ojo, para todos los que me estén diciendo en los comentarios, en otros videos y en este, sube a Wendy, sube a Nicola, no es cuestión mía, es cuestión de agendas, es cuestión de cuadrar las cosas. Entonces se les ha mandado mensaje a todos ellos, así que presiónenlos a ellos. Pero aquí lo que tengo que exaltar y aplaudir y agradecer, para que se den cuenta qué tipo de persona es, qué nivel de persona y de caballerazo es el pinche Emilio, es que le insistí, le dije, ok, Emilio, el teléfono que me mandaste no están contestando. Nada más te quiero decir que si podemos hacer el esfuerzo de grabarlo en 2 días, me parece que era. Nada más te aviso para que sepas, ¿no? Para que no creas que pues te pedí el teléfono y ya nada más. Y me contesta luego. Alex, ¿cómo crees? Ok, ¿sabes qué? Lo veo yo directo. ¿Qué hacemos? Emilio, ¿qué te parece? Lo grabamos pasado mañana. Va, ¿a qué hora? A tal hora. Va, pum, pa, pum. Oh, güey, ya, resuelto el pedo, güey. Ahí te habla del interés, obviamente, de estar en el escorpión al volante. Gracias, te lo vuelvo a repetir, Emilio, y gracias a todas las personas que lo apoyan y que vieron el video, porque esto se hizo por una voluntad y unas ganas de cuadrar las agendas y que se armara. Yo te vi ahora en la Casa de los Famosos. Sí. Obviamente hubo momentos chingones y yo te vi en algunos momentos hasta la madre, pero en lugar de ser pedero y agarrarte a putazos, nada más los mandabas a la verga y ya, ¿no? Pues sí, ponías tu puchero, güey, tu trompa y te encabronabas y lo sabrías, pero no te ponías a agarrarte a chingadazos, es a lo que me refiero. Sí. No explotas ese lado oscuro, sino más bien dices, a la verga, yo no voy a estarme agarrando a chingadazos con estos pinches ancianos. Y lo cité tempranito, güey, o sea, y disciplinada así a la hora. Su equipo de trabajo inclusive llegó antes, güey, ¿no? Yo hace cuenta les dije a las 10 de la mañana y eran 10 para las 10. Me dice mi gente, oye, ya llegaron, puta, ahí voy, güey. No, pero Emilio todavía no. Ah, ok, pero perfecto. O sea, sí llegó a tiempo, no te preocupes. Y como relojito suizo llegó, exacto. Y a pesar de que nunca habíamos convivido, Emilio y yo, pues llegó con esa apertura súper buena onda, güey. De decir, a ver, ¿qué hacemos, güey? Vamos a divertirnos, vamos a echar desmadre. Quiero que se arme este videazo. Y estuvo poca madre. O sea, todas las preguntas que le hice a la Casa de los Famosos, lo contestó. Me está mandando una pregunta del público. Ok. ¿Cuántas personas? Si las pruebas estaban arregladas en las que ganaba Jorge y ellos se enojaban. ¡Ah, birro! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se puso caliente! ¡Tú estuviste ahí! Güey, te voy a decir una cosa. No lo voy a tirar a la producción, evidentemente. Ajá. Pero también, tengo mis dudas en varios juegos. Ninguna de las preguntas acerca de su familia la tomó a mal. Obviamente en la forma de pedir está el dar. Y hablando de cosas tranquilas y de preguntas no polémicas, ¿cuál es tu expadrastro favorito? Esa es muy buena pregunta, güey. Bueno, pero siempre como con esa apertura de cagarse de risa, de pasársela bien, de hacer una buena entrevista y de entretener a la gente que al final del día, eso es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto. Así que eso es, güey. Terminó el escorpión al volante y me lo dijo en varias ocasiones que eso significaba para él algo chingón. A veces yo me da como un poco, no sé si de pena o no dimensiono la conexión que puedes tener con el mundo, no solamente con el público, sino con el mundo del entretenimiento también, lo que significa tu trabajo, y eso, puta madre, me honra cabroncísimo. Y me sentí muy bien de que le haya gustado el trabajo. Agradezco, la neta, por la invitación, güey. Veo, o sea, soy fan de ti, güey, la neta. Veo tus programas. Ya sé, alguien me diga, estoy cabrón. Y la neta, estar acá contigo, güey, es una meta que
a algunas personas les puede parecer no tan cabrona, pero a mí me parece claro que sí. Muy chingón. He hablado alguna vez por mensaje con Juan Osorio, porque teníamos un amigo en común, un tipazo, la única vez que hablé con él. Con Niurka está raro, güey. Hablamos de repente esporádicamente. Es una linda, es una hermosa, pero yo no sé quién le lleve sus redes. Ya se lo dije directamente a Niurka y como que me dice que no sabe, y no sé si esté así como que haciendo como que la Virgen le habla, pero me tiene el bloqueado del escorpión. Y con Alex platicamos y platicamos por WhatsApp, güey, y siempre estoy hablando cosas chidas de Niurka. Entonces está raro. Niurka, ¿me tienes bloqueado? ¿Ya lo checaste? Bloquéame, no más por ego. De todos modos tengo tu WhatsApp y me contestas. ¿Qué estilo te vas a quedar? ¿Ahora vas a empezar con corridos tumbados? Pues, al parecer. No, estoy abierto a colaboraciones, güey. A géneros. Pero o sea, si te llegara Peso Pluma, ¿le harías el favor? ¡Obvio! ¡Le haría el favor! No mames, él me haría el favor. Pero sí, yo creo que cualquier género me acomodaría, pero el pop, pues, es el género que he cantado durante todos mis años en la música. ¿Y vas a seguir neceando ahí? Sí, obviamente. Sí, escribo, güey. Escribo canciones. ¡Ay, eres compositor! Soy compositor. Y ya, y ya en la sacan, perro. ¡Ah, ya monetizas y todo! Le mando un abrazo a toda la familia Marcos y Osorio y demás. Tienen mi cariño, mi respeto y mi apoyo. Esperemos que pronto encontremos más pretextos para seguir echando desmadre. Mientras tanto, gente, ustedes, suscriptores, amigos, queridos que le dan play a estos videos y que se suscriben tanto al Peluche en el Estuche como a este canal de La Lata y también, obviamente, Esto es Combo, díganme qué parte del video les gustó más, qué momento. Y si quieren otro anecdotario, pregúntenme. Ya sabes que siempre los tomo en cuenta para armar el momento ameno y que les diga el detrás de cámara, lo que sucedió detrás de todos estos videos que estamos haciendo. ¡Pásenla chido! Suscríbanse, nos vemos en el cine. Bye.